línea. Esperando que venga para acá también, con invitados. Se me quedaron dos allí sentados. ¿Ah? Tipo jóvenes que veo, Olivia. Buenas tardes a todos los buenos amigos que están aquí. Mi nombre es Edwin Méndez y a nombre de la Junta de Comunidades Especiales del Barrio Dulce Labio, Plena TLI. Le damos la más cordial bienvenida a todos a este día de plena y bomba en el viaducto. La actividad que es original con el propósito, queremos decirlo, de recaudar fondos para la biblioteca electrónica del barrio Dulce Labio para que los niños tengan allí sus herramientas para su educación. Así que aquí tenemos a María de los Ángeles Angie, que es la presidenta de la Junta de Comunidades Especiales. Un aplauso para ella. Voy a pedirle a todos que me hagan silencio, inclinen los rostros y cerremos los ojos para invocar la presencia de Dios. En el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amantísimo Dios, Señor, estamos aquí reunidos para ponerte aquí al frente, como siempre lo hacemos, de todo lo que hacemos, mi Dios Padre. Porque contigo al frente tenemos garantía, mi Dios amado, de que todo puede salir bien. Te pedimos, Señor Padre, que pongas esta actividad en tus manos, la cojas, Señor Padre, y tengas control de todo lo que suceda aquí, mi Dios amado. Bendice a todos los que estamos aquí, a los miembros de la Junta de Comunidades Especiales de Dulce Labio, Señor Padre, gracias por la vida de ellos y gracias porque tú permites, Señor Padre, que personas como ellos se preocupen por los problemas de la comunidad, mi Dios amado. Bendice también a los que vienen en camino para esta actividad, traerlas con bien y permite que este día sea uno inolvidable para todos, de recreación y de confraternizar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradecer al municipio de Mayagüez, nuestro alcalde José Guillermo Rodríguez, quien está auspiciando esta actividad. También queremos agradecer a la cervecería India Nadal Ice, el colmado La Marqueta de la calle 4, la agencia hípica del barrio Dulces Labios, MD Energy, HQ Plumbing, Santiago Electric, Cook and Play, panadería Santana Bakeries, estoy aquí en la calle Candelaria, de calle McKinley, a Franco y compañía, Sánchez Food Sales, Marina Marinés y Miriam, a Yobobi, Peter y Cuerstual en la calle Post. También queremos agradecer la cooperación y el apoyo que nos da la policía estatal. Un aplauso para los policías que están desde temprano por ahí. Gracias por estar con nosotros, así como también la policía municipal, quien está con nosotros y siempre dice presente. Dios le bendiga, Dios bendiga a toda la policía y gracias por apoyar esta actividad. Esta actividad da comienzo ahora con lo que estamos, pero sabemos que según vaya pasando la tarde, esto se va a poner bien full, pero tenemos que comenzar de una forma u otra. Queremos agradecer los músicos que han venido a aportar su talento en esta actividad de una forma gratuita. Sabemos que los hermanos que están con los tambores de Feliz Arduin y del Grupo Bomba tienen otra actividad de hoy. Sin embargo, sacaron de su tiempo para estar temprano y apoyarnos en esta actividad. Pero la gracia principalmente de todos los que están aquí a nombre del barrio Dulce Labio es el amigo Fraico, que habrá de estar compartiendo con nosotros. Allí está el kiosco, los precios son súper baratos, completamente a la altura del bolsillo de todo. Y vamos de inmediato, quisiera por favor, antes de comenzar allí, no podemos comenzar sin que la presidenta por lo menos dé una buena tarde al público presente, la presidenta del Comité de Comunidades Especiales, y que venga Rosita por aquí. Quisiera que Chiqui estén aquí todos los miembros de la Junta de Comunidades para que los que están alrededor conozcan quiénes son los hermanos y los amigos que están. Cucho, Enrique está aquí atrás, llámate a Cucho. Cucho. En estos momentos Cucho está allí, pero quisiera que Angie los presente a los miembros de Comunidad Especial de Dulce Labio para que la gente sepa quiénes son los buenos amigos y hermanos que están haciendo patria en el barrio de Dulce Labio. Angie. Muy buenas tardes a todos. Pues nosotros es un placer que estén compartiendo
señora Rosa Vilanova es la vicepresidenta, Ricardo es el tesorero. Aquí Chiqui Mangualo, Pedro, como lo conocen, es vocal, Cucho es vocal también, está ya aprendiendo. Y en mi mente es otro de los vocales. Y falta Néstor Pérez, que es nuestro secretario. Minerva y Milagro, que están enfermitas y heridas, son parte de nuestra junta comunitaria. Es un placer tenerlos aquí y que disfruten. Gracias. Y tenemos a Edwin Albino, que quisiera que, ¿verdad?, durante
durante todo el día y durante toda la tarde, en cada pausa, quisiera que Edwin nos ilustre con lo que podemos llamar gotitas del saber de la historia de esta área del mundo. Ya por lo menos parte, no la va a dar toda, en un momentito para que no se perjudiquen aquellos que no hayan llegado y tengan oportunidad, los que lleguen más tarde también, de recibir algo de orientación de este sitio que nosotros consideramos histórico aquí en Mayagüez, especialmente para los buenos amigos del barrio Dulce de la Vida. Gracias, tocayo, y me da orgullo estar compartiendo con los hermanos de Dulce de la Vida. Y aquí tenemos tres barrios congregados, o sea, Cristín, Pueblo Nuevo, la estación, calle estación Dulce Labio y Las Talleres. O sea que tenemos un vínculo aquí fraternal de tres comunidades urbanas en la parte de la Marina Septentrional y Marina Meridional. Acuérdense que esto también se llamaba Sábalo en su origen y luego se le fue poniendo los nombres, dividiendo las dos marinas. Eventualmente, por eso es que muchas casas en Dulce Labio aparece la escritura como barrio Sábalo hasta la calle Méndez Vigo. Y estamos aquí precisamente en uno de los, como si estuviéramos, vamos imaginando que estamos en el andén de la estación Pueblo, que originalmente se llamaba estación Ciudad. Y de aquí pasaba el tren por toda esa orilla donde están los hermanos, viniendo de allá, de por toda la parte, bajando toda la parte derecha de la carretera de Vigo, venía el derecho, el sendero del tren, para seguir, como me contaba Juan Rivera, que va de casa, Juan Rivera. Que allá, y Tony Capitán nos hablaba del puente de Dulce Piña, que está al lado de la profesional. Cruzaba por todas esas, esta iba para allá, para el muelle, para el Caní, esa que estaba hablando con Moisés, de la manera, por las Candelarias, que era para Kirli, y en la calle, ese era el Boulevard Doctor Bebe, hacia abajo, originalmente se llamaba la Candelaria y ahora volvió su nombre antiguo. Gracias a la administración se retornó el nombre antiguo, el más antiguo que pudo tener la calle desde su fundación en 1790. Y el tren empezó a funcionar aquí a finales del siglo XIX, ya para 1893. Y tuvo hasta septiembre de 1953. Nosotros chamaquitos todavía corríamos por aquí, como me decía Papo ahorita, Papo y Chiqui, que estábamos hablando allí, que corríamos en el tren pequeñito, porque ya estaba empezando a irse eliminando en virtud de la entrada e invasión de carros que llegaron a llegar, además de otras razones que podemos mencionar. Pero para que tengan una idea, aquí estaba la parte restante del Parque Suave hacia nuestra espalda, y justamente aquí tocaban las generaciones de la década del 10, del 20, la bomba para recibir a los pasajeros. Y ahí podemos mencionar a Nando Cámara, a los Soler, a Canuto, a Julio, bueno, un montón de gente por aquí, a Víctor Honoré, a Juan Ovilla, en Gracia, bailando bomba en este terraplén del tren, así frente a la estación, para recibir a la gente, de acuerdo como decía el esposo de doña Laura Vázquez. Así que vamos a seguir dándole gotita al saber. Y una anécdota que me cuenta Cocolay, paraban allí, donde se venían todas las domésticas de las casas grandes, de la barrará, de los mil, las cocineras y las planchadoras. Por ahí viene la Petra, paga esa plancha, que por ahí una chica está volando, que siempre está con Nelson. Así que seguimos hablando más adelante. Thank you.
echarle trabajar con carbón, como hablaban con Papo Chani ahorita, carbón y diésel. Venían de Hormiguero o iban hacia Hormiguero, o sea, en ambas direcciones, bajando la cuesta del Cuatro Hermanos, que era la famosa cuesta del hospital del centro médico. Dicho sea de paso, ahí donde está la salida de Cristín, hubo uno de los accidentes desgraciados, y uno de los muchachos que cayó debajo de la vía cogiendo caña, le fueron amputadas, o sea, cortadas las dos piernas, que no sé si ustedes se acuerdan de uno de los muchachos que andaba en un carrito, arrastrando su carrito de madera, porque no tenía las piernas, y él usaba el carrito como un patín. Ese fue el que cayó debajo de la vía allí adelante. Eso mismo vio de Cristín, que sabe mucho de ellos. Copolay se acuerda de eso, la que mataron en la vía también allí en Colombia, y la tiraron, o sea, la mataron y la tiraron a la vía, y esa es una famosa plena. La famosa plena de la mujer que tiran a la vía del tren para disimular que había sido el tren cuando él había sido asesinada aparte. Hubo muchos casos de eso. Eso hablaba con el capitán y Copolay, ¿no? Hay una plena con ese contenido de la tragedia. Y hablando de la forma de la estación del tren, estación pueblo, estación ciudad que estaba acá, la estación playa, allá estaba la carbonera. Un montón de carbón de piedra o carbón de leña, ¿no? Carbón de madera, para alimentar la caldera de la locomotora, se le echaba, y por eso que el tren botaba un humo que era negrizo, como ese hollín que botan los carros, que se ve por debajo de aquí del viaducto, pues así estaban todos teñidos los túneles y las áreas donde pasaba el tren, alargando ese humo negro a lo largo de la ruta, en esa ruta que iba por al lado del parque, al lado del residencial de Sábalo, a entrar a la central Recholé, que luego seguía para Hormiguero por la Estebanía, llegando allá a la estación de Hormiguero, desde acá de la estación que estaba ahí precisamente. Así que vamos a seguir ahorita con más detalle de esto. Hay muchos maquinistas que todavía están vivos, que nos están dando mucha información valiosa, así que vamos a compartirla luego. Ya que mencionaste el DOC, uno de los planes que están ya por comenzar, ustedes saben que el parque litoral ya se está construyendo, esto es parte de la mejora que viene para los Juegos Centroamericanos del 2010. El parque litoral, eso va a quedar hermoso. Pues como parte del parque litoral, debe decirles que ya el gobierno adquirió, va a invertir mucho dinero en todas las pescaderías de esta área oeste. Y la primera pescadería donde se va a invertir unos millones de dólares, eso lo anunció el alcalde anoche en su mensaje, es la pescadería del Dogi. Eso se va a renovar y va a ser la nueva pescadería del Dogi. O sea que con el parque litoral, la pescadería del Dogi pues va a tener una gran función en esta área. Y esperamos, ¿verdad?, que le siga dando vida al comercio aquí. Queremos agradecer a Wilfredo Pagán, al Papa, y a su esposa que pusieron la pinchera. Ya mismo están los bichos y ellos gratuitamente pues, aportaron la pinchera para cooperar con esta causa del Comité de Comunidades Especiales de Dulce Labio, a los que llegaron a última hora organizado por el Comité de Comunidades Especiales que dirige María Los Ángeles, allí, para recaudar fondos para materiales educativos para los niños del barrio Dulce Labio. O sea que, para que quisimos hacer esta hora aquí para mandarte para un tiro. Conseguimos los fondos para los niños, pero también le damos recreación y también enseñanza cultural. Por eso invitamos al amigo Edwin Elvino para que esté por aquí. Quisiera, por favor, que lo primero lo pasen por aquí. Y da la llamada.